Gracias, señor presidente. Adhiriendo a los claros conceptos expresados por los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra, solo referenciar de un modo rey con eso, hilando a Yolanda, quien fuera secretaria de Ambiente Humano de Perón, justamente citarlo al general Juan Domingo Perón en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo en el año 1972, cuando dijo: creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales y la sobreestimación de la tecnología. 49 años después, señor presidente, hoy estamos aquí, en esta legislatura, para que, después del año 94, en que se reformó la Constitución Nacional y se incorporó el artículo 41, en el cual se le garantiza a todos los habitantes de la Nación Argentina a gozar de un ambiente sano y equilibrado, hoy estamos dando un paso más. Fundamental, como bien lo explicó el legislador Canelada, en lo que es la capacitación de quien tiene en su mano el destino de la sociedad. Cuidar el ambiente es un deber de todos, pero quien tiene la principal responsabilidad es quien es la autoridad pública. Y es una responsabilidad de todos, por eso hoy aquí nos acompañan en el recinto voluntarios que se dedican a trabajar para que ese derecho al ambiente sano sea una realidad a través de distintas acciones que llevan a cabo, no solamente de la promoción de la conciencia ambiental, sino con acciones concretas en que tengamos un ambiente sano y donde tengamos calidad de vida. Por eso yo también adhiero al saludo que hizo el presidente, que hizo el legislador Canelada, como a los referentes que hoy nos acompañan, a quien quiero destacar de modo particular, al doctor Martín Silombra, que es el referente en educación y es profesor del LIJU, a la biotecnóloga Rocío Dima de Duelo, de Huella Verde, con todo su equipo, a quienes integran el consorcio metropolitano, que también está representado hoy aquí, a la Fundación Forestal, al área de juventud de Bellavista, a la comunidad B, como la había citado Mauricio García, recién el legislador José María Canelada, para nombrar a algunos, y en ellos a quienes nombro, representando a todos los que desde la sociedad civil, desde el voluntariado, desde su esfuerzo individual y anónimo, y también a través de las instituciones intermedias, participan y trabajan en que podamos gozar todos de un ambiente sano y equilibrado. Y la ecología también es una ecología humana integral, porque el destinatario del medio ambiente es justamente el ser humano. Entonces es un deber que tenemos para con nosotros mismos, cuidar el hábitat, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro medio ambiente. La historia de la economía nos muestra cómo se fue subvirtiendo eso de que la economía estaba al servicio del hombre y terminó el hombre estando al servicio de la economía. Y eso hizo también que ya con una mente preclara, hace ya casi 50 años, Perón haya dicho lo que recién citaba. Y también yo quiero complementar ese homenaje que hizo el legislador Canelada a Yolanda, haciendo una consideración peculiar, y no es casualidad que esta ley lleve este nombre. Yolanda es un nombre muy especial cuyo significado reza la naturaleza y la hermosura de las flores. Si bien puede tomar diferentes significados, el más aceptado por varios investigadores es el del origen latino de esa palabra Yolanda, que significa tierra de riquezas. Sea o no esto un juego exquisito del destino, lo real es que es una educación basada en el conocimiento ambiental
que fortalece las acciones para contribuir a la transformación de la población y la preservación ecológica, promoviendo la construcción de comunidades más equitativas, equilibradas, justas y sostenibles. Es decir, que Yolanda, hasta con la misma acepción de su nombre, hoy nos está dando ese legado que también reclamaba el legislador Canelada, como lo dice la ley, se mantenga vivo aún en el tiempo. Señor Presidente, hoy damos un paso más en esta legislatura, en el compromiso con el medio ambiente, y que va dirigido de modo especial a quienes tenemos una función pública, a quienes son autoridades políticas, a quienes tienen en su mano el destino de la comunidad. Y esta legislatura, señor Presidente, es la misma que organizó en el año 2016 el tercer encuentro latinoamericano de universidades sustentables. Esta legislatura es la misma que aprobó la ley 9074, que establece la obligatoriedad en instituciones públicas y privadas de la clasificación de residuos. Esta es la misma legislatura que aprobó un observatorio de desarrollo sostenible. Es la misma legislatura, señor Presidente, que se dio jurisdicción en dos oportunidades para la creación del Parque Nacional La Conquilla, como para nombrar algunos de los jalones que fue marcando el compromiso de esta legislatura con un ambiente sano y equilibrado y con el desarrollo sostenible de nuestra provincia. Señor Presidente, como lo dijo Perón, necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente exhausto y la sed y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro. Señor Presidente, Perón nos estaba llamando a un cambio de mentalidad. Perón quería que haya una revolución mental y afirmaba: la concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. Y esto muestra lo imperioso y lo necesario de que esta ley sea sancionada. Muchas gracias. Gracias. Se pone en consideración, aprobado, acepto de forma queda sancionado y se comunicará.